Sopa se escribe con Z, porque las cosas diferentes se escriben también de forma diferente, y no cabe duda de que este plato típico de Villamartín tiene mucha personalidad. La sopa tiene, si me apuran, hasta un toque carnavalesco, porque es un plato de cuchara disfrazado de tortilla, de plato de tenedor. Es un ejemplo más de cómo la gente del campo sorteaba el hambre poniéndole también como ingrediente el buen humor. Los orígenes de este plato, que se disfruta en las grandes fiestas de Villamartín, parece estar en el mundo del campo, en los descansos del mediodía en el que se aviaba el almuerzo con lo que había. Tradiciones que saben bien las gentes de Villamartín. Nos lo cuenta, entre otros, Antonio Orozco, el cocinero que está tratando de dar a conocer este tesoro de la Sierra de Cádiz. Homenajear la sopa de Villamartín es un acto de agradecimiento a la cultura, sociedad y tradición gastronómica de nuestro pueblo, Villamartín. Darle la vuelta pretende eso mismo, voltearla para que no se queme, tenerla doradita. Darle un paseo por la comarca y por la provincia. Y darle un giro de actualidad y profesionalidad culinaria, para ponerla o convertirla en un plato reconocido como muchos otros de nuestra provincia. Por lo tanto, darle la vuelta. Si se hacía un espárrago, se hacía en el campo, porque estábamos trabajando en el campo, y en el cigarro de la mañana estábamos un paseo, cada uno cogíamos una monedita, y se hacía sopa con espárrago. Cuando viajaba a sembrar, pues, los colitos de la mata, de arriba, que le picaba también la sopa. Esto lleva un pimentito, dos o tres dientes de agua rajado por medio, las papas y las migas de pan, y la sal, y el aceite. Esto sopa borracho, borracho. Y no me han caído. Y no me han caído. Porque el garbanzo ha hecho mucho. A pie de Sanlúcar, a pie de Sanlúcar, estuve dos años yendo de cocinero, para 40 hombres. Había un por cada mediodía y otro por la noche, para comer ellos. Yo no tenía más papa que pan. Entonces no gastaba papa porque no había dinero. No había dinero para gastar pan y papa. Yo nunca le echaba los huevos. Se pinchaba rábano en la navaja y cogía sopa con la navaja. A mí se comía nada de tenedor. Yo no la como aquí con tenedor. Me gusta comerla en el perro con mi navaja, con sopa de pan. Esto es súper, no hay que verla qué cosa. Si no, no es tan buena. Yo tengo 82. Los cumplí el día 6 de enero. Los cumplí. Sopa a los hombres, siempre, cae siempre. La sopa siempre, hasta en el campo los hombres, hasta en la casa. Aquí la hago yo. Bueno, señores, la sopa de tomate, sopa decimos en Villamartín, con Z, tanto la de tomate como la de espárrago, pero vamos a centrarnos en la de tomate, que se suele hacer con el tiempo de los tomates, mientras más maduro mejor. Tomates maduritos, su pan y un buen perol, que decimos aquí, ese sartén grande que se utiliza tanto para la de espárrago como para la de tomate, y que no se suele fregar, sino limpiarlo bien con aceite para que nunca se quede pegada la sopa, ¿no? La de tomate, pues, es un acto social donde se reúne pues, toda la familia, los amigos, en campos, en parcelas, se puede comer en casa también, tranquilamente, ¿no? Pero es una reunión de chardi en el campo con la sopita y con unos rabanitos pelados. Soy natural de Villamartín y al ser uno de los platos tradicionales
de la comarca y principalmente de mi pueblo, que es La Zopa, que eso en mi vida ha significado mucho porque me trae muchos recuerdos de mi gente, de mis padres. Cuando era pequeño se reunían los amigos y actualmente es de los días que más puedo disfrutar de este plato. Es una cosa que no se debe de perder. Pues La Zopa es un evento que se hace aquí en esta zona de Andalucía, porque se reúnen muchos amigos y muchos compañeros para echar un día de, o de campo, o de juerga, o de lo que quiera, cualquier cosa que motive a que la gente esté reunida. Y es entrañable para el pueblo. La Zopa de Villamartín es típica aquí para reunirnos todos los amigos y nos encanta estar entre todos alrededor de la sopa. Manolo Ruiz Torres es uno de los mayores conocedores de la historia gastronómica de la provincia de Cádiz. Ha sido capaz de descubrir que las tortillitas de camarones puede que tengan hasta medio milenio. Nos habla sobre el origen de la sopa tomate de Villamartín. La receta más antigua que podemos encontrar está en un recetario de mitad del siglo XVIII de Juan de Altamira, donde da la receta de unas migas sin ajo. Es curioso porque él da la receta con un rehogado de cebolla y pan, y después de haber dado lo que es una miga, evidentemente, dice que si esta receta se quiere hacer como una sopa, basta con añadirle más agua y se debe voltear como una tortilla, dando la vuelta de un lado a otro. Está dando claramente la receta de una sopa que después se podía añadir, pues bueno, como todos los recetarios de la cocina del pan serrano, con lo que hubiera. Espárrago, con algo de casa menor, con un embutido. Y curiosamente esta receta termina diciendo que es muy suculenta y muy estomacal. Es una gran receta, la de las sopas. Que tenemos que recordar las sopas de Villamartín, que son las que le dan el nombre genérico a todas estas sopas y que de alguna forma estamos reivindicando aquí como una sella de identidad de la Sierra de Cádiz. En la Sierra de Cádiz se mantienen recetas que ya se han abandonado en el resto de España y se mantienen precisamente porque se conserva la vinculación de los hombres y las mujeres de la sierra con el campo, una vinculación tanto laboral como social. Por el tipo de trabajo, en la situación de geografía a veces difícil de acceder, pues trabajadores como pastores, como corcheros, como arrieros, debían procurarse el alimento que fuera muy nutritivo, muy energético y además fácil de transportar. Eso hace que se desarrolle toda una cocina del pan que utiliza ingredientes básicos como el aceite de oliva y el agua. A partir de ahí tenemos en la sierra pues, familias completas de recetas, los abajaos, los gazpachos, los ajos, las migas, todo ese tipo de recetas que utilizan estos ingredientes, lo que pasa es que los van combinando de forma diferente. Es interesante cómo estas recetas se propagan y podemos, digamos, probar su origen de trabajo de campo. Se propagan a través de las antiguas vías pecuarias, o sea, principalmente de oeste a este, a través de la cañada real de Jerez a Ronda y de norte a sur a través de la cañada de Sevilla a Ubrique. Estas recetas tienen un origen muy antiguo en los pueblos bereberes, las tribus bereberes que vienen con la invasión musulmana a España y se instalan buscando una geografía parecida a la suya en las sierras de Cádiz y de Málaga. Ellos traen su ganadería, ellos van a traer lo que es la raza merina, ellos traen también
la tecnología ya perfeccionada de una transhumancia de sierra serrana que aprovecha, digamos, los mejores pastos y vamos moviendo, digamos, su ganado. Y también ya tienen recetas, digamos, para hacer ese trabajo en el campo. Son recetas del siglo XII, del siglo XIII, donde encontramos sopas espesas o migas que en su momento pues, se hacían al vapor y que después se rehogaban en aceite de oliva o en grasa de carnero. Tenemos un problema de nomenclatura porque todas estas recetas al principio eran iguales y entonces es difícil diferenciar lo que es una miga, lo que es una sopa, porque ahora sí sabemos que son recetas distintas, pero en principio era la misma receta cambiando, pues una echaba más agua, otra se rehogaba más tiempo, menos tiempo. Y eso hace que aún ahora se conserven con nombres distintos recetas que son distintas, ¿no? O sea, dentro de esa familia tenemos las sopas. La sopa con Z, la sopa que reivindica el ceseo de la sierra y de la provincia de Cádiz, porque de alguna forma estamos hablando de una receta que es muy distinta a las sopas de fideos o las sopas de pan que se hacen en el resto de España. Dentro de esta familia vamos a encontrar, ya digo, siguiendo esa cañada, recetas como las sopas pegadas, como de Orbera, como las sopas cocidas de Benamahoma, de Prado, las sopas hervías de Sahara de la Sierra, las sopas tostadas en Algodonales, el guisote gastoreño en el Gastor, incluso el ajo frito en Montellano, porque realmente la receta, como digo, sigue la cañada y va a tener algunas versiones en la Sierra de Málaga. Y estas recetas tienen un origen común, y como digo, lo que diferencia del resto es que precisamente se tuestan tanto que llegan a eliminar prácticamente toda la humedad y se cuajan como si fuese una tortilla. Esa es la gran diferencia con respecto a sopas de otras partes del estado. Un nutrido grupo de cocineros de la provincia de Cádiz ha querido rendir homenaje a este singular plato de la sierra y ha querido fabricar cada uno su versión de la sopa, poniéndole como embellecimiento algún ingrediente de su comarca. Comenzamos este viaje sopeado por la Sierra de Cádiz con dos de esos cocineros imaginativos que nos deslumbran con sus creaciones con productos serranos. Sandro Gil y Fernando Naranjo, ambos nos muestran su visión del plato. Hola, soy Antonio y él es mi hermano Sandro. Venimos representando a Mesón El Tabanco y vamos a elaborar una sopa de tomate en homenaje a la Sierra de Cádiz. Mi hermano os indicará los ingredientes y preparará la elaboración. Buena, mira, en esta ocasión vamos a hacer la sopa de tomate en la chueca de un árbol. Porque tenemos costumbre de hacerlo, de utilizar esta para hacer barbacoa y demás, en fin. Entonces la vamos a hacer aquí y vamos a utilizar los ingredientes básicos de la sopa de tomate y le vamos a añadir además una alcachofa, una naranja y una setita de gulas de monte, ¿vale? Le vamos a poner un poco de chorizo de aquí del pueblo y poco más. Bueno, esta sopa de tomate de Mesón El Tabanco la hacemos de modo tradicional y en este caso le añadimos chorizo, alcachofa y gula de monte, no olvidándonos de su ingrediente básico de la sopa, como es el tomate, el ajo, la cebolla y el pan. Para el refrito ponemos la sartén con bastante aceite de oliva y adelantamos los ajos. Sin dorarlo demasiado, incorporamos el resto de ingredientes ya troceados. Freímos hasta conseguir un punto meloso. En ese punto vamos incorporando la miga de pan moreno. Vamos mordeando poco a poco y controlando el fuego y dejando que la grasa del aceite de oliva y el chorizo hagan una corteza crujiente. Damos la vuelta y le hacemos su otra parte, su otra cara. Una vez terminada, la podemos decorar con unos gajos de naranja, una hoja de hierbabuena o simplemente
nada. Soy Fernando Naranjo Alpresa, de Catering Alpresa de Villamartín, y os voy a explicar y os voy a realizar la receta tradicional de la sopa de tomate, la que siempre se ha elaborado en todas las casas, tanto en Villamartín como en la Sierra de Cádiz, con diferentes nombres, por supuesto, porque en cada sitio tiene un nombre diferente. Nuestros ingredientes son tomate, ajo, aceite, pan de telera blanco con miga y sal. Primero ponemos en el sartén aceite de oliva, después ponemos los ajitos laminados que hemos laminado previamente, y cuando estén los ajitos ya que empiecen a cambiar el color, le ponemos el tomate con el agua y así empezamos a hacer el tomate a freírlo. Durante unos 20-25 minutos lo vamos friendo, le ponemos un poquito de sal y vamos viendo el color cómo va cambiando y la textura también va cambiando. Y lo dejaremos el tiempo que necesitemos hasta que cambie el color y esté ya el tomate ya frito. Una vez que ya lo tenemos terminado el tomate, incorporamos el pan, mezclamos todo junto y en el sartén donde vayamos a voltearlo le pondremos un poco de aceite y tostaremos nuestra sopa por ambos lados. El resultado, como podéis ver, al final ha quedado muy bien, tostadito por ambos sitios, y esta es la receta tradicional de una sopa de tomate de Villamartín. Cada 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en Villamartín se realiza un concurso de sopa, donde familias, grupos de amigos, asociaciones participan y ponen en valor una de las recetas más típicas y más tradicionales de la localidad de Villamartín. Yo llevo 3 años siendo jurado del mismo concurso y estoy muy contento de poder participar en este concurso y poner en valor esta receta que se hace con tanto mimo y con tanto cariño en la localidad de donde soy, Villamartín. La verdad que es gratificante también ver que hay muchos jóvenes que se presentan al concurso y que siguen la receta que se hace en su casa desde siempre, porque hay sopa de tomate, hay sopa de espárragos, hay sopa de haba. Y como he comentado, muchos grupos de jóvenes y de familias se presentan a dicho concurso, porque este plato es un plato muy nuestro que lo comemos en familia, lo comemos con amigos, lo comemos en nuestras casas, en las parcelas, en los campos, como siempre se ha hecho. Juan Manuel Carrasco es uno de los cocineros más imaginativos de Jerez. Es capaz de aprovechar, como verán ustedes, hasta los huesos del jamón. Esta es la visión de la sopa tomate que hace desde su mesón de los hermanos Carrasco. Buenas, soy Juan Manuel Carrasco, de mesón hermanos Carrasco de Jerez de la Frontera. Yo la sopa de espárrago, aparte de los ingredientes tradicionales que se le suele echar, le añado jamón ibérico de la hoja de Carrasco, huevo termal y el tuétano del jamón. ¿Vale? Tenemos ajo, aceite de oliva, jamón ibérico de la hoja de Carrasco, espárragos trigueros, pan de campo asentado, un buen caldo de jamón o de pollo, el tuétano y los huevos termales. Corte.
La bodeguilla del Bar Jamón es uno de los bares más interesantes del centro del puerto de Santa María. Allí oficia y con muchas ganas el joven cocinero Borja Fernández. Esta es su sopa. Hola, soy Borja Fernández de la bodeguilla del Bar Jamón y estamos aquí para hacerle un homenaje a la sopa tomate de Villamartín. Como estamos en el puerto de Santa María, vamos a hacer nuestra versión, que va a ser un mar y montaña, y espero que la disfrutéis. Aceite de oliva virgen extra, ajos, pimiento y tomate, pan del día anterior, pan asentado, pan de pueblo, lechuga de mar y galeras. Vamos a marcar las galeras, ¿vale? Y tapamos. Una vez que tenemos las galeras marcadas, las sacamos, le echamos un chorrón de aceite, hacemos los ajitos. Una vez que se están dorando los ajitos, echamos el pimiento verde. Echamos el tomatito. Vamos a echar las algas y vamos a echar nuestra calerita que la hemos troceado, ¿vale? Vamos a echar nuestro pan, ¿vale? Aquí le estamos dando ya formita a nuestra sopa tomate. Bueno, pues que ruede la sopa tomate. Ahí va. Frente a Doñana se huele a galeras recién cocidas y a langostinos de esos de cabeza con más coral que todas las islas del Caribe juntas. José Ángel Rodríguez es el máximo responsable del restaurante Avante Claro, uno de los clásicos debajo de guía. Bueno, pues hoy en el restaurante Avante Claro vamos a preparar un plato muy típico de aquí de la provincia de Cádiz, con un toque especial y con un ingrediente también muy típico de aquí de Sanlúcar de Barrameda, como es el langostino de Sanlúcar. León Griffioen es el primer holandés del mundo que fue capaz de cambiarle la forma hasta las tortillitas de camarones. Muy buenas tardes, soy Leo del restaurante Contraseña y Corelbar aquí de Cali Capital. Y hoy estamos en Corelbar, que nosotros aquí hacemos un homenaje a la cocina gaditana, que es nuestra filosofía aquí en Corelbar. Y por supuesto, la sopa de Villamartín encaja muy bien ahí. Entonces, nos vamos con la receta. Empezamos primero con el pan. En este caso, el pan aquí tenemos un panadero que elabora el pan con harina oro de Cali, que es una harina autóctona aquí de Cali. Y tenemos aquí un pan elaborado con esta harina. Entonces, también la sopa va a ser elaborada con el pan de esta harina, ¿vale? Entonces, pan, tomate, pimiento verde y añadimos facera de atún, alec, que es una surapa manteca que queda después de la elaboración del garum, que también va a añadir, y así eliminamos el sal, un poquito de ajo por supuesto, y aceite de oliva virgen extra de Cali, en este caso de Olvera, y un poquito de agua para mojar. Vale, entonces aquí tenemos la sartén con aceite y añadimos el ajo y aumentamos un poquito el fuego para subir un poquito los ajos. Vale, ya que vemos que el aceite va, o el ajito va haciendo bien, no creemos que coja mucho color, que si no se amarga, también se puede retirar o dejar. Nosotros en este caso lo dejamos y añadimos pimiento verde.
¿vale? Se puede cortar gordo o finita, a mí me gusta más finita para que la textura quede más homogénea después. Vale, ahora ya añadimos también los tomates y lo movemos bien y ya vamos haciendo un buen sofrito. Y ahora cuando se ve que el tomate empieza a soltar bastante su líquido, añadimos el aleg como sustituto de la sal. Y también ya añadimos la pasera, ¿vale? Esto es como la carillada de carne. Pues ya a esta altura vamos añadiendo poquito a poco el pan para que ya vaya absorbiendo, para que no se evapore todo el líquido que ha soltado la tomate, ¿vale? Y así vamos ya a ver hasta cuando tenemos ahí un kilo de pan, y yo pienso que lo va a absorber entero. Pues ya, moviendo, ya estamos casi, creo, 3/4 kilo, ya lleva. Vale, ya a esta altura añadimos un poquito de agua, ¿vale? Y yo creo que ya está. Y ya también añadimos un poquito de garum, también en sustituto del sal. Bueno, aquí va los últimos trocitos de pan y ya vamos poquito a poco consiguiendo la textura y también la forma de esta sopa de Villamartín maravilloso. Pues ya cuando se llega a esta textura, yo creo que ya ponemos ya dando la última forma. Y ya hay la opción de o hacerlo un poquito crujiente para afuera o mantenerlo ahí más blandita y sin tostar demasiado. A mí me gusta más sin tostar, pero yo sé que a otros que les gusta más tostar. Y ahora vamos a empezarlo. Pues, y esto es nuestra propuesta de la sopa de Villamartín. Sopa de Villamartín con facera de atún y garum. Y desde Cádiz, salud. La cocinera Miriam Rodríguez Prieto es una de las grandes especialistas de la provincia en la cocina de las verduras, a las que saca el máximo partido en la venta a la Duquesa, el establecimiento que inauguraron sus padres. Miriam es toda una maestra en renovar recetas de siempre. Atentos. Buenas, soy Miriam del restaurante Venta la Duquesa y vamos a elaborar una sopa de tomate con boletus, el cual es un plato típico de Villamartín. Y vamos a elaborarlo con aceite, adobo. Primero empezamos echando el adobo. Añadimos lo que es el ajo laminado. Ya que está poco, añadimos la cebolla. Los pimientos,
todo cortado muy pequeñito. Y lo dejamos sofreír hasta que esté muy, muy, muy cochado. Bueno, pues ya que tenemos el tomate bien fritito, añadimos lo que son los boletos. Lo dejamos cocinar 4 o 5 minutitos, ¿vale? Ahí. Para cuando nos lo vayamos a comer que se note la textura del boleto y esté enterito. Ahora añadimos lo que es la sal. Movemos un poco. Y añadimos el tomate, el pan, perdón. Qué pena que no estéis oliendo vosotros esto, porque huele de maravilla. Y ahora aquí tenemos un caldo de boleto. En vez de mojarlo con agua, pues claro, hemos elaborado un caldo de boleto, que es lo que nos va a aportar muchísimo sabor. Dejando que esto vaya chupando el pan, todo el tomate, el agüita, el caldo de boleto. Y este está ya. Dejamos así. Y vamos a emplatarlo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra sopa de tomate y boleto. La vamos a emplatar. Que tiene una pinta espectacular. Y vamos a ponerle unos boletos que lo hemos marcado previamente a la plancha. Y vamos a finalizar este plato con unos ajetes que nos aportará un toque de frescor a la sopa. Que estos ajetes los tenemos aquí nosotros en nuestro propio huerto. Así que espero que os guste. Julio Vázquez es en la actualidad uno de los grandes cocineros de España. Se le considera el máximo especialista en la cocina del atún rojo de Almadraba. Dirige las cocinas del Campero de Barbate, donde ha cocinado los túnidos de mil y una maneras. Muy buenas, soy Julio Vázquez, jefe de cocina del restaurante El Campero. Y aquí vamos a hacer un homenaje a la sopa de Villamartín, un plato tradicional y en este caso con los distintos ingredientes de la elaboración tradicional vamos a añadirle nuestro guiño, nuestro atún rojo salvaje de Almadraba, de Gadira. Tarantelo, con una calidad excepcional y con una grasa brutal. Entonces vamos a hacer el plato y vamos hablando. Aquí tenemos atún rojo salvaje, pimiento, tomate, sal, ajo, pan, un poquito de mayonesa o lactonesa de almendra, un poquito de polvo de alga y mucho cariño. Primero vamos a poner aceite de oliva virgen extra
en una sartén. Vamos a hacer un sofrito, que es el típico plato de la sopa. Primero ajo, sofreímos el ajo. Seguidamente le vamos a añadir el pimiento verde, que sofría. Y cuando esto esté un poquito pochado y sofrito, vamos a añadir el tomate para que vaya cociendo y vaya reduciendo. Esto es un plato típico de Villamartín, pero es un hermanamiento entre Barbate y Villamartín. Estas verduritas de la huerta, en este caso de aquí de la Ribera de la Oliva, de Barbate, con nuestro atún rojo salvaje de Almadraba. Vamos a darle un guiño de hermanamiento a Barbate y Villamartín. Ya tenemos lo que es la verdurita papochando. Vamos a añadir tomate en concassé, rodadito. Y todo esto debe de pochar y sofreír y caer. Ya tenemos nuestra sopa, la vamos a poner en una tablita. Esto es muy fácil, que ruede la sopa, señores, de Villamartín, hermanamiento con Barbate. Vamos a cortar un trocito para que veáis la textura que queda. Ahí está. Y por otro lado tenemos la pequeñita. La pequeñita vamos a coger, que es donde vamos a emplatar. Vamos a ponerle un poquito de la tonesa de almendra, unos puntitos. Ahí está, tu tía, generoso. Vamos a ponerle nuestro atún rojo salvaje de Almadraba, el cual, en crudito, lo vamos a enrollar con cuidadito y se lo vamos a colocar encima. Que se atempere, que el mismo atún coja la temperatura de lo que es la sopa y le va a ir de lujo esa textura, esa grasa en boca. Va muy bien. Enrollamos las láminas de tarantelo y las disponemos encima. ¿Vale? Es un plato muy sencillo. Vale. Bien. Ahí está. Vamos a coger un poquito de romero silvestre. Dando un toquecito personal. De frescor. Las hojitas. Vale, para terminar, una gotita de sal encima de lo que es el atún rojo. Dos puntitos de la miel encima. Nuestra sopa, hermanamiento, Barbate con Villamartín. Mucho cariño, producto, tradición y cercanía. Nunca mejor dicho. Un fuerte abrazo. En Zahara de los Atunes oficia Antonio Pelayo, el cocinero que está al frente de la Terraza Montemar, un establecimiento que está en el centro de ese paraíso gastronómico situado a 100 metros de las olas. Muy buenas, mi nombre es Antonio García. Cocinero y uno de los dueños de restaurante Terraza Montemar aquí en Zahara de los Atunes. Hoy queremos colaborar con Chef Sierra de Cádiz en la elaboración de uno de los platos tradicionales de la sierra, como es la sopa de Villamartín. En este caso le vamos a añadir aparte uno de los ingredientes de nuestra zona, como es la vaca retinta. En este caso sería carrillera de retinta.
Casa Paco Amaya es uno de los clásicos de Tarifa, el máximo exponente de la cocina del Levante. Mario Amaya ofrece una cocina donde lo clásico y el respeto por la materia prima es el ingrediente principal. Buenas tardes, mi nombre es Mario Juan Amaya Aragón y venimos a presentarles la típica sopa de Villamartín, haciéndole un guiño a la gastronomía de los pueblos blancos de la hacienda de Cádiz. Y en este caso vamos a ponerle los ingredientes básicos: el ajo, el pimiento verde, el pan, que va a remojar después un poquito, el tomate y la merva canutera de Tarifa, para darle un poquito de juego a la cosa, ¿no? Para que sea algo diferente. Con el tomatito, ya va cogiendo colorcito. La merva canutera. La cocina del campo de Gibraltar no se podría comprender sin visitar el mesón El Copo de Palmones. Allí oficia Camilo Correro. Su reto, combinar la sopa con esos maravillosos mariscos que se disfrutan en su restaurante. No se lo pierdan. Buenos días, bueno, pues aquí estamos en nuestro restaurante Mesón El Copo. Y bueno, pues vamos a hacer con unos cuantos amigos, pues vamos a hacer la sopa con Z de la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues habemos un grupito ahí de amigos que vamos a hacer esta sopa, cada uno va a hacer la sopa de su zona. Nosotros vamos a hacer una sopita de tomate, pero dentro de la sopita de tomate pues les vamos a meter unos espárragos verdes, como ya habéis visto, le vamos a meter unos berberechos de aquí de la zona y le vamos a meter unas anchoitas. Vamos a ir haciendo la sopa, ¿vale? Vamos a utilizar aceite virgen extra. Y aquí estamos pues cocinando y pasando esta pandemia. Aquí estamos los hosteleros. Pero bueno, siempre nos queda algo para hacer. Vamos a refreír el ajito, vamos a hacer una sopita con pan, con tomate, una sopita sencilla, la sopa. Una vez que tengamos el ajito dorado, vamos a echarle los pimientos y lo vamos a ir refriendo. Vamos a añadir un poquito de vino fino de aquí de la zona de nuestra tierra.
el tomate. Vamos dejando que se vaya cocinando todo. Y una vez que lo hayamos cocinado todo, le vamos a añadir el pan y lo vamos a ir ligando todo, la pastita con el tomatito, con el pan, para hacer la sopa de la sierra de Cádiz. Pero aquí en el coco, nuestra sopita pues lleva unos berberechos, lleva unas anchoas y le damos un toque de nuestro de aquí, de la zona del mar, en Palmones. Pueblecito, los barrios Palmones. También tenemos a mi amigo Antonio en Villamartín. Vamos a sazonar un poquito. Ahí vamos a añadir la anchoa, un poquito de anchoa y los espárragos verdes, una puntita que ya tenemos previamente cocida. Vale, ya hicimos los berberechos, mira qué berberechos. Con su caldito. Añadimos el pan. Y ahora pues lo vamos trabajando hasta tener una sopa consistente. Bueno, pues aquí ya tenemos la sopa casi lista, una sopita con cuerpo, nuestra sopita. Y ahora le vamos a añadir una juguita. Y nuestro toque de hierbabuena de nuestra huerta. Bueno, pues aquí tenéis nuestra sopa de tomate, nuestra sopita, que es muy típica nuestra, que le añadimos un poco de anchoa y un poquito de berberecho para darle un toque marino. Bueno, pues compañeros, desde el Coco aquí os dejamos con nuestra sopa y un fuerte abrazo a todos y para adelante, vamos a salir de esta pandemia todos juntos. Un fuerte abrazo. No podíamos terminar sin saber qué piensan sobre este tema los blogueros, esas personas que visitan sin parar bares y restaurantes de la provincia. Desde su blog Comer de Lujo, Angélica Jodar nos ofrece su visión de las sopas. El lujo de lo sencillo.
el lujo de las tradiciones, el lujo de recetas que pasan de padres a hijos, el lujo del olor de un tomate que huele a campo andaluz, el lujo de ese aceite que se te queda en las manos, ¿no?, después de haber echado un chorreón en la sartén, el lujo de un buen ajo, ¿no?, un precioso ajo, el lujo de unas manos ajadas con mucha historia que remueven el perol, el lujo de ese perol que se convierte en joyas familiares que van pasando de padres a hijos y que no conocen jabón, el lujo y lo exclusivo de que cada pueblo ponga su cultura gastronómica en el plato de forma diferente, el lujo de la sopa de tomate, a mí me parece un lujo. Bueno, y una vez incluso que ya han visto el documental que ha producido el Desván Gourmet de la mano del Ayuntamiento de Villamartín sobre la sopa, pues hasta ahora ya, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a dar cuenta de esas buenas sopas que se hacen, o vamos a echar un rato en familia con toda la normalidad posible hoy en día, ¿verdad? Para nosotros ha sido un placer estar en Villamartín en este Día de Andalucía, compartir con ellos un evento gastronómico tan importante como este, que el año que viene nadie se libra de que estemos allí con tenedor en mano dando cuenta de la sopa a pie de campo, que es donde hay que estar, ¿verdad? Ojalá que sea así. Dicho esto, pues que un servidor se despide, que también va a intentar aprovechar y vivir su día de Andalucía como todos ustedes. Yo me voy a ir a Sindicatota para ustedes, ya verán cuál es su lugar elegido, o en casa, que también se está bien, por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado, todo un placer estar aquí una vez más. Feliz día de Andalucía, no olvidarlo, nuestra tierra es nuestra tierra, hay que luchar por ella desde donde quieran, desde la trinchera que quieran, pero no olvidarse de nuestras raíces, de nuestro acento, de lo nuestro, lo que nos han transmitido. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.